Aquí tenemos a la dama de las buenas noticias, conversando con don Iván Murcia. Me imagino a un mucho, suscriptor que se comunica por primera vez. Cuéntele que estamos en vivo. Que me comunicara con ustedes, porque el video de que de la ancianita. Ah, sí, claro, de doña Mari. Sí, es de que yo tengo un contacto en Estados Unidos. Ahora vamos a dejar a Elinita Viera que se siga comunicando. Sí, claro. Y nosotros agradecemos, por supuesto, esa llamadita. Y aquí estamos con doña Loli. Ajá, doña Loli. ¿Qué tal, doña Loli? Ah, por aquí. ¿Qué me comenta usted? ¿Qué me cuenta? Ah, por aquí. Gracias a Dios, bien. ¿Siempre con su equipo? Siempre con mi equipo. Ajá, mire. Siempre con y mi equipo. ¿Cuántas tortillas se comen ya? Vaya, conteste. ¿Cuántas se come? ¿Cuántas se come usted? Es verdad, niña Loli. Ah, cuando tiene hambre, come dos. ¿Y la pequeñita aquí? Ahí está, ella es mi nieta. ¿Y ella cuántas se come? Ella la mitad, ella casi no le gusta. Ah, la mitad se come. ¿Le tiene que ayudar usted? Sí, porque ella casi no le gusta la tortilla, solo el conque, casi solo. Y el otro integrante del equipo, aquí lo tenemos, mire. Mire, va a ganar el Barça. Va a ganar el Barça. Y el Madrid va a perder. Y el Alianza va a perder. Y el FAS. Todos van a ganar. No, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Cuál va a ganar? Alianza. Ay, el Alianza va a ganar. Ajá. ¿Y usted? ¿Cuál va? Barça. Ah, el Barça. El Barça. Bueno, aquí están los niños bien informados. Entonces, me decía niña Loli que hay momentos en que se pone bien apretada la situación. Sí, momentos que sí, pero. Sobre todo cuando son pequeños los muchachos. Sí. Bueno, entonces esta vez vamos a darle, no sé, vamos a pedirle a niña Marta Lidia que sea la protagonista del Salvador Start por un minuto. Aquí viene para entregar, mire, unos víveres a doña Loli. Fantástico. De Canadá y nuestra amiga Isabelita de Francia. Vaya, muchísimas gracias, le agradezco porque no lo esperábamos siempre, ¿verdad? Nos dan sorpresas y pues agradecido. Y siempre está pendiente de usted, me dijo, la pasada no le dieron porque no llegó, ahora sí me dijo, quiero que le den. Sí, como a veces estoy haciendo mi poquito de venta, sí, aquí salgo aquí a la colonia, sí. A veces a las 8 llego a la casa. Sí, es tarde. Ya me agarro la tarde y... Pero ahora no trabajé, más que se vino el agua. Sí, claro. Sí, pero sí, pues le agradezco mucho por este gran regalo que me manda, una gran ayuda. Para mí es una gran ayuda. Y sí, pues que el Señor me les bendiga en gran manera lo que hacen por nosotros, ¿verdad? Que los bendiga a ellos, a su familia, sus trabajos. Es que estoy agradecidamente con ellos. Le damos las gracias a don Angelito que mira todos y cada uno de los videos, Dinita. Sí, claro. No se pierde ningún video. Usted no. sigue con la llamada por ahí. No, ya terminé. Ah, vaya, perfecto. Sí. Le damos gracias a él que está muy pendiente de los videos y al tanto, ¿verdad? Claro, muy, sí. Muy sí. Tomando detalle ahí de las es. Situaciones que pasan. Y siempre está pendiente de la familia de doña Loli. Le tiene mucho cariño a los niños. A los niños se les conoció desde que estábamos construyendo la casa de Luisito, entonces pues él ha tomado mucho aprecio y lo menos que quiere es que pasen ellos alguna necesidad, ¿verdad? Cuando tengan alimentos o algo así, por eso es que siempre les manda. Sí. ¡Perfecto! ¿Qué pasó? Cuénteme a mí lo que le está contando a ella. ¿Qué le está contando? Es bien penosa. No, pero usted ya le entendió. ¿Qué fue lo que le dijo? No, que allá está Manuelito, me dice. Ah, aquí está Manuelito. Ah, o sea que usted está viendo a Manuelito. Hola, hola Manuelito. Vamos a jugar fútbol. Vamos a jugar fútbol. Tíreme la pelota, pues, pero suavecito. No, no cree que yo soy él. Que yo soy, ¿cómo se llama? Iker Casillas. Vaya, mire. Aquí estamos jugando con Manuelito. Que tira la pelota de primera intención y yo viendo la camarita. Sí, así lo veo. Aquí estamos peloteando un poco con Manuelito. Vamos a ganar un poquito de distancia para que la pelota se vea. Uy, Manuelito, se la tiré mal. Qué bárbaro, Manuelito. No, usted lo han entrenado muy bien, Manuelito. Ya veo. Cosa seria. Vaya, Dinita, juegue con Manuelito usted. Ahí le va a tirar la pelota.
Aquí la dama de las buenas noticias, damas y caballeros, por primera vez. Por primera vez pegándole a la pelota en público. ¿Qué pasó, Dinita? No, Dinita, mal cálculo. Gol. Sí. Gol, pero fuera de metas y al otro lado de la moto. Vaya, inténtelo de nuevo. Dale. Hoy sí, aquí Manuelito se divierte, fantástico, y la dama de las buenas noticias que sigue jugando, cosa seria, qué barbaridad. Ajá, Dinita, ya se cansó, Dinita. No. Y anda la plataforma alta, ¿verdad, Dinita? No mucho. La dama de las buenas noticias ya tiene práctica, fantástico, nosotros simplemente tomamos un respiro, un momentito después de tanta actividad del día de ahora, y por supuesto la niña Loli muy orgullosa de Manuelito, ¿verdad que sí? Sí. Algún día va a jugar en un equipo, en un equipo grande. Fíjese que eso estábamos pensando con mi esposo, que vimos ahí en las noticias como que van a poner escuelas de fútbol. De fútbol. Y a él sí le gusta bastante jugar, y sí, se pone con él y con el papá a jugar. Entonces, cómo se rebusca, sí le gusta bastante. Un llamado para los federativos ahí, para los encargados, bueno, que vengan a buscar niños a Ciudad Obrera, ¿verdad? Sí, aquí hay bastantes niños que les gusta jugar. Así que, ¿qué se me hizo Manuelito, futuro seleccionado nacional? ¿Qué se me hizo? Se fue. Se fue. Se me perdió. Hola Manuelito, ¿y usted en qué equipo quiere jugar cuando esté más grandecito? Me llega en el Barça, fantástico. Entonces va a ganar el Barça. Sí, verdad, va a ganar. Y en la selección nacional, ¿no sabe que existe la selección nacional? Bien, sabe. La selecta. También va a jugar por El Salvador. Así, gol del Salvador, gol de Manuelito. Mire, ¿a qué país le gustaría hacerle goles? Usted jugando con El Salvador, ¿a qué país le gustaría golear? Vaya, panameños, prepárense porque aquí está el futuro seleccionado de El Salvador. Lo siento, mis hermanos panameños van a sufrir. Sí. Cosa seria, bueno, fantástico, sí. Mire, aquí está Manuelito. Ya ven, que es lo que él aspira, va. Claro. A veces ellos piensan, juegan y todo eso, ¿va? Y ya él sabe quién le va a ganar cuando juegue en la selecta. Y usted va a ser Miss Universo. Miss El Salvador. Fantástico. ¿Y qué se me hizo el otro pequeñín? Se fue. Por ahí anda. Así de. Ah, que usted está escondido. ¿Y usted? ¿No va a jugar usted? ¿En qué equipo va a jugar usted? Águila. ¿A dónde? Águila. ¡En el Águila! ¡Perfecto! Felicitaciones para los hermanos de San Miguel porque aquí está Alcides listo para el Águila. ¿Y usted? Alianza. En el Alianza. El equipo femenino de la Alianza. Manuelito, eso pesa mucho. Se está imaginando que es la pelota. Así, como que fuera portero usted. La copa, dice. La copa. Ey, en serio, la copa. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Me sorprende, Manuelito. ¿Cuál copa es, Manuelito? La del Barça. La del Barça. Cuando sea campeón del Barça, bueno, excelente. Niña Loli, nosotros muy contentos de verla otra vez. Y si usted quiere darle unas palabras finales a don Angelito de Canadá y a Isabelita de Francia. Bueno, sí, le estoy agradecidamente a él, vea, por mi Isabelita. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho por lo que hacen, por mí, pues desde que la niña Dinita conoció a mis niños. Créame que han llenado de alegría los corazones de mis hijos, que lo que ellos tanto deseaban yo no lo podía dar, ¿verdad? Pero sí, yo les agradezco porque ellos les han regalado ese gozo a ellos, porque desde que les trajeron las bicicletas, ellos bien emocionados, bien contentos. Y pues les agradezco porque desde que los conocieron ellos han estado pendientes de nosotros. Y sí, pues les agradezco muchísimo. Porque todo lo que ellos hacen, lo que mandan, para mí es bastante lo que ellos hacen. Por mis hijos, por mí, muchísimas gracias. Estoy agradecido, que el Señor me les bendiga mucho y me lo cuide, me lo guarde, que
palabras. Muchas gracias, niña Loli. Nosotros volvemos en breve con más. Con mucho más. Saludos, bendiciones. Hasta pronto. Bye. Bye.